Hermano Puertas, Juan 14:27 dice que Jesús dará su paz, pero Mateo 10:34 dice que Jesús dice que no trae paz sino espada. ¿Cómo se entiende eso? Dios hace diferencia entre el fiel y el infiel. Para nosotros los fieles, los creyentes, el Señor ha traído la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es una paz ficticia, es una paz de hipocresía, es una paz de mentira. Cuando los Estados Unidos estaban firmando el tratado de paz con Japón, en ese momento los aviones cero japoneses venían descendiendo y destruyeron la base aérea de Pearl Harbor, donde había 20,000 soldados y oficiales norteamericanos. Estaban firmando la paz por un día y se estaban destruyendo en el mismo momento.